De vista para repasar esto que ocurrió. Una locura. Una verdadera locura, ¿eh? Que se inicia como un problema de tránsito. Una discusión, ¿no?, de tránsito que empieza a escalar, que se pone violenta con un hombre que había sido chocado por una mujer. Esto ocurre en El Espinillo y José Mario Bevilacqua. En esa esquina. Hay un choque, en realidad el choque había sido antes, ¿no? Había sido unas cuadras antes. Entre una mujer, Melina Peirano, que había chocado con su auto a Gómez Yanco, José Mario, Gómez Yanco es el apellido de este hombre, que recibe el choque, se baja del auto, empieza a increpar a la mujer, se le sube al capot, ella arranca y lo lleva 300 metros así. Hasta que después frena, el hombre cae, se golpea, se lastima mucho, terminan trasladándolo al hospital Balestrini, donde muere, ¿sí? Pedro Gómez Yanco, este hombre, que cuando llega la policía al lugar donde termina todo, allí donde les decía, en El Espinillo y José Mario Bevilacqua, en Ciudad Evita, lo encuentran en el asfalto, muy golpeado. Y finalmente termina muriendo. Esta mujer está ahora imputada por homicidio simple con dolo eventual. Ella dijo que creyó que la iban a robar, bueno, puso algún tipo de excusa así, pero lo cierto es que la acusación es grave, que ahora está detenida, y que lo que se ve en el video es que efectivamente en ningún momento atina a parar para va muy rápido, pueda bajar la persona que está en su capó, ¿no? Va realmente muy rápido. Bueno, a este tipo de punto puede llegar una discusión de esas en las que uno dice, pero la gente está loca en la calle. Bueno, sí. Sí, absolutamente. Puede pasar una tragedia así, con una persona que puede llegar impresa, con otra persona muerta, todo por una discusión, por un toque entre dos autos en una discusión de tránsito.